RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. A las 8:20 de la mañana tenemos informe también, un comunicado de la Contraloría Departamental del Chocó, que nos habla de un detrimento patrimonial por 609.904.208.000 pesos por concepto de alumbrado público en el municipio de Ismina. La información, dice la Contraloría General del Departamento del Chocó, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, adelantó una investigación en atención a una denuncia ciudadana contra el municipio de Ismina, Chocó, y la empresa distribuidora del Pacífico Dispac S.A. referente al tema de recaudo de impuesto de alumbrado público. La administración municipal, dice la información, mediante convenio firmado el número 001 de agosto del año 2012, contrató con la empresa Dispac el suministro de energía para alumbrado público y su facturación, además del recaudo de la misma, por un término de 2 años, desde el 10 de agosto del año 2012 hasta el 9 de agosto del año 2014, prorrogables. La información dice también que la empresa Dispar le comunica al alcalde de la administración municipal de Ismina el valor del recaudo, que fue de 1.227.339.845 pesos del impuesto de alumbrado público, así como la relación de los usuarios que se encuentran al día con la obligación del impuesto, evidenciando de esta forma el monto total de la cartera por recaudar por parte de la administración, que es por 2.521.743.414, de acuerdo con un cuadro que presenta esta información y que está en la parte de abajo, donde se evidencia la omisión de la administración municipal de Ismina en el adelanto oportuno para recuperar la cartera en mora a su favor. Esto permite, pues, que parte de esa cartera cayera en el fenómeno de la prescripción extintiva. Ahí está, pues, en detalle los datos que les hemos anunciado, y termina diciendo el comunicado: lo anterior trae como consecuencia un presunto detrimento patrimonial por valor de 609.904.208 pesos que corresponden a la cartera prescrita del recaudo de impuesto del alumbrado público en el municipio de Ismina por dicha administración, generando así hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales por un monto de 609.904.208.000 millones de pesos. Conforme a este hallazgo, esta entidad realizará los respectivos traslados a cada ente de control para lo pertinente. De igual manera, la Contraloría adelantará los procesos de responsabilidad correspondientes. Pues, informe de la Contraloría Departamental frente al tema de recaudo del alumbrado público en el municipio de Ismina, y que este boletín dice, pues, que ha causado detrimento en atención a que la administración municipal dejó de recaudar este monto de dinero. 8:23 de la mañana. ¿Y usted con quién va? Con Martín. A la alcaldía de Quito. Con Martín. Usted, señorita. Con Martín. Dígame, señor. Con Martín. Usted, jovencito. Con Martín. ¿Qué dicen los de allá? Con Martín. Ay, ¿qué dicen los de acá? Con Martín. ¿Qué dice Quito? Con Martín. Soy Martín Sánchez. Quiero ser el alcalde de los quitoseños, y con la ayuda de usted, sí es posible. Con Martín. Dot, compromiso de todos. Ricardo Isaac Moreno Cuesta, a la alcaldía de Quito.
Partido Alianza Social Independiente. Ricardo Moreno Cuesta representa el voto de los desempleados. Obras inconclusas, desigualdad, amas de casas, cultores, salud, deporte, juventud, educación, madereros, comerciantes, vendedores ambulantes, de los que están cansados de los mismos con las mismas. Vota este 27 de octubre por el partido ASI. Ricardo Moreno Cuesta significa derrotar el continuismo, la corrupción en el municipio de Quibdó. Estos son votos de libertad. Vota Ricardo Moreno Cuesta a la alcaldía de Quibdó. Quibdó merece más. Nosotros merecemos más. Nosotras merecemos más. Nosotros merecemos más. Nosotros merecemos más. Nosotros merecemos más. Tashira Mashakira Numu. Nosotras merecemos más. Nosotros merecemos más. Nosotros merecemos más. Nosotros merecemos más. Nosotros merecemos más. Represento a las quindoseñas y a los quindoseños que no queremos más de lo mismo. Los mismos de siempre, apropiándose de lo que es de todos. El compromiso es con Quibdó y con personas como tú, que quieren esta ciudad y que saben que el 27 de octubre tenemos la oportunidad histórica de devolverle el poder a la gente. Quibdó merece más. Wander Mosquera, alcalde. En Red Vital llegamos para cuidar la salud de los maestros de Antioquia y Chocó, y hoy le apostamos a conocerlos mejor con una investigación que les traerá muchos beneficios. Se aplicarán más de 2.400 encuestas para identificar los riesgos en salud y se diseñarán planes de intervención para prevenir y atender de forma temprana a los 114.000 profes que hacen parte de nuestro servicio de salud. Los municipios seleccionados para esta primera intervención son los certificados y tienen mayor número de docentes. En un segundo momento ampliaremos la investigación a municipios más pequeños. Enhorabuena, veo que Red Vital está pensando en conocer más a fondo su población y direccionar estos planes de acción y generar impacto en salud. Porque mereces todo lo mejor, Red Vital Unión Temporal. Llegamos para cuidarte. Patrocinio Sánchez Montes de Oca, los invito a que nos acompañen y ayuden a ganar la gobernación del Chocó y la alcaldía de Quibdó para construir las obras y ofrecer los servicios que la gente necesita, para que la administración no sea para el beneficio de unos pocos, sino al servicio del pueblo, de la gente humilde. Los invito a votar por César García a la alcaldía de Quibdó y Patrocinio Sánchez Montes de Oca a la gobernación del Chocó. En el tarjetón de la alcaldía marca el logo del partido ADA y la foto de César García. Y en el tarjetón de gobernación, marca el logo del partido ADA y la foto de Patrocinio Sánchez. Recuerden, marquen el logo de ADA en el tarjetón. Vivimos en un lugar mágico donde la alegría de nuestra gente da la bienvenida y hace sentir a todos en familia. Y es que en el Chocó todos somos vecinos y nos encontramos en cada esquina. Supergiros nos conecta a toda Colombia con sus más de 20.000 puntos a nivel nacional. Gracias a ellos podemos pagar los servicios públicos, recargar el celular y Betplay, jugar chance y realizar giros nacionales e internacionales en un solo lugar. Lo mejor de todo es que son rápidos, seguros y confiables.